Interior Casa de la Cultura. Vamos a ver quién nos encontramos. Doña Olga Rubano. Soy su admirador público. Lo digo en plan pelota porque nos hemos cruzado en unos 300 eventos. Así que repito, me imagino el dolor de pies de los otros 2000 al que has asistido. O de cabeza, o de cansancio, o de tu familia. Bueno, pues la verdad es que no he tenido ni dolor de pies, ni de cabeza, ni nada. La verdad es que me siento muy satisfecha de haber tenido la oportunidad de estar en el área de cultura y de educación del Ayuntamiento de La Muñeca. Y bueno, haber contribuido con lo poco que puedo aportar en la gestión en este área. Y la verdad es que me siento muy, muy contenta. Me siento contenta de haber creado un equipo en el que nos llevamos todos bien y porque, como siempre he dicho anteriormente, creo que lo que debe florecer es la aportación de un equipo. Yo no creo en individualidades ni en egos, o sea que creo en el equipo, siempre en un equipo. Es que si no, no lo consigues. No, es que es imposible, o sea, empecemos por todo el tema patrimonial, en el que contamos con dos arqueólogos de primer orden, contamos con un gestor en patrimonio y bueno, nada más que esa parte del área de cultura es una parte que debe estar soportada y cimentada pues en gente que verdaderamente sabe de este tema. Y bueno, pues ya te digo, nos llevamos todos muy bien, todo lo que sale de la concejalía está totalmente consensuado. O sea, aquí no hay de que a mí me gusta no sé qué, ¿no? Sino que lo consensuamos, lo debatimos, hacemos tormenta de ideas. Brainstorm. Sí, y nos enriquecemos. Y bueno, yo creo que eso es lo que al final se traduce pues en lo que en se obras. Ve en el pueblo, ¿no? En obras. Sí, sí, yo lo creo. Lógicamente, pues hay cosas que salen mejor que otras, en unas acertamos, en otras no. Pero lo que sí verdaderamente quiero transmitir es que en todo lo que hacemos hay ilusión y mucho trabajo. Y además un amor totalmente incondicional por el mundo de la cultura y de la educación. Soy un hombre que pide, con perdón siempre, mira, pido un palacete del siglo XVIII reformado para unas sesiones de una diseñadora local que está en Nueva York, prefiero no dar nombres aquí, con unos modelos locales también que pueden salir en Italia. Aquel ya no está. Bueno, mala suerte. A ver si logramos una casa de los artistas. A ver si, por favor, los artistas locales. El patrimonio humano, Olga, yo no soy pelota ni amigo. Soy un ser humano con tanto corazón y tanta alma como tú. Amo el arte desde los 17 que empecé a tocar una cámara. Hay gente buenísima. Lo sé. Aquí están. Está Artex luchando, por favor. Está la gente buenísima. Están a tu servicio. Sí, eso sí que lo sé. Y además, yo creo que verdaderamente, o sea, la concejalía sigue cultivando y está y es afecta totalmente al artista local. Yo también defiendo, y por lo que tú comentas, hay un patrimonio humano riquísimo aquí en este pueblo. Y que yo estoy totalmente de acuerdo en el que tiene que haber una ciudad y una casa en que albergue tantísimo arte y tantísimo sentir. La verdad es que, bueno, no quiero siempre achacarlo como que no sé. La cultura, las piedras, hablan de los hombres, las mujeres, por supuesto, que habitaron. Vieron antes que nosotros, ¿qué responsables somos a cara a nuestros hijos o no, dices tú? Pues la verdad es que sí, ¿sabes? Yo creo que independientemente de las actuaciones o de las manifestaciones artísticas que se hagan, sean musicales, plásticas, teatrales, hay una cosa de lo que uno se tiene que sentir orgulloso, que es de su patrimonio, porque esa es la herencia. Y además, verdaderamente, cuando falta muchas veces donde apoyarse, ahí sabes que tienes tus cimientos. Y eso es lo que siempre defiendo, ¿sabes? Lo que estaba comentando, yo cuando estudiaba turismo, estudiaba mucho publicidad turística.
Y había, para mí, la mejor publicidad turística que hacía, o siempre me ha gustado mucho, la de Italia. Es que somos exportadores de arte. Eso es lo que me gustaría que se dijese de Almuñécar. Somos exportadores de arte. Venga usted a verlo. O sea que bueno, pienso que el municipio, los ciudadanos, pueden estar bien orgullosos de saber que están totalmente avalados, respaldados y cimentados por un patrimonio que más quisiera mucho de la costa, muchos municipios de la costa, tener el patrimonio que tenemos nosotros. En fin, algún día entenderán, sin golf ni malls hay otras cosas, muchas cosas. No hay nada que inventar, no hay nada que crear. Qué grande es que estés. Gracias. Sinceramente, hay una serie de personas que realmente son imprescindibles. Bueno, no, yo no creo. Yo creo que no hay nadie imprescindible en la vida. Sí, pero que el amor que no muere mata. Me refiero cuando lo haces todo y lo haces porque amas. Sí, eso sí. En eso sí que puedo dar fe. Que me gusta lo que hago y lo quiero. Un millón de gracias. Sé que tienes tu tiempo cortadísimo. Muchísimas gracias. Esto es la realidad. Muy bien, muchas gracias a ti, a vosotros.